Mi nombre es Naúl Orozco Solís, hijo del señor Roberto Orozco Albarrán y de la señora Abad Solís. Hablo estas horas para informar a la ciudadanía de Tejupilco y mostrar nuestras tradiciones de Día de Muertos, como estamos aquí para informar de la ofrenda que hace, que traemos las tradiciones desde hace más o menos como de 80 años. Estas tradiciones ya vienen de la tercera generación y ahorita también nosotros, gracias a Dios, las seguimos manteniendo al margen. Invito a la ciudadanía para que no se pierdan estas tradiciones. En esta ofrenda participa la familia Orozco. El encabezado de estos eventos es el señor Roberto Orozco, que se encarga de elaborar el pan. Y aquí mi mamá Abad, que se encarga de preparar el mole, como son tamales hechos en casa, como calabaza, como las gorditas y más antojitos que les gustaban a nuestros difuntos, pues. Este pan lo ponemos en la ofrenda para esperar a nuestros familiares, que nada más se nos adelantaron un poco. Este pan lo hacemos para esperar a nuestra hermana Yola, que mucho le gustaba el pan a ella. El momento de pedir calavera en este tiempo y el de antes es muy diferente, porque yo me acuerdo cuando yo estaba niño, hacíamos calaveritas de cartón, ahí las hacíamos los ojitos y la boca, y adentro le poníamos una vela, y con eso y nada de disfraces, así como estamos, íbamos por las calles a pedirles nuestra calavera. Para seguir manteniendo la tradición de nuestras ofrendas, invitaría a la gente de nuestro México que no se pierdan las tradiciones. Hay que mantener siempre las ofrendas para no olvidarnos de nuestros familiares. Cuando viene la gente a visitar aquí la ofrenda que elaboramos aquí, la gente se va muy contenta, se va felicitando, nos felicitan aquí por esta ofrenda que hacemos tan bonita. ¿Y si le gustan las películas de terror? Pues antes sí, ahora como ya estoy grande como que me asusta. ¿Antes como cuáles? ¿Las del Santo? Ah sí, cuando estaba chico las del Santo me gustaban mucho. ¿Qué películas se acuerdas del Santo? Santo contra las momias, más que nada. Eso sí, estaba mucho. Contra el vampiro y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, ¿y a los niños? ¿También están viendo los niños, eh? Claro que sí, me da gusto. A los niños los invitaría a que sigan nuestras tradiciones, a que se hagan calaveritas de cartones y van a ver qué bonito se sienten, niños. Hagan sus calaveritas de cartón, háganle sus ojitos de cartón y al medio métales una velita para que vean la emoción que se siente, la sencillez y la humildad, niños. Y a ver, ahora ya para despedirnos, cuéntenos un pedacito de cómo pedía calavera antes. ¿Cómo le hacía? La calavera quiere cenar 5 gorditas para engordar. Si no les dan... Si no les dan, se morirá. No, antes no. A ver, sí, ven, díganos cómo era antes, sí, antes. Para que la gente sepa. Cántela toda. Sí, ahora ya, ahora cántela toda.
La calavera quiere cenar, 5 gorditas para engordar, si no les dan se morirán. Un saludo que quiera mandar a la gente de aquí en Tejupilco, en Temas, en Estados Unidos también. Vamos a mandar un saludo aquí a nuestra tierra, Tejupilco, bello y hermoso. A Temascaltepec, nuestros vecinos, a Matepec, Lubianos. Especialmente mandamos un saludo a los Estados Unidos mexicanos, que allá tenemos familia, sobrinos, hijos. Hijo Miguel Orozco y familia, Lupe, Olivares, les mandamos un saludo a ustedes y a sus hijos. Cuídense mucho.